Está con nosotros Noriel Alaús, él es administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. Don Noriel, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin lugar a dudas, la recuperación económica pasa por nuestro centro logístico. Pues, ¿ha disminuido la llegada de barcos a nuestros puertos? ¿Cuál es la perspectiva para lo que queda del año de nuestra ruta marítima? Mira, nosotros estamos muy positivos en lo que al sector marítimo, logístico y portuario se refiere. Como bien lo mencionas, en nuestro país este sector representa más de 300.000 plazas de empleo, representa un 32% del Producto Interno Bruto. Así que nuestros números en este primer semestre nos arrojan números muy positivos. Si nosotros hacemos comparación en el movimiento de TEUS del primer cuatrimestre de este año comparado con el primer cuatrimestre del año pasado, hemos tenido un crecimiento del 16,4%. Hemos tenido un crecimiento en transshipment hasta el día de hoy de un 20,1%. Así que nos sentimos muy positivos con el sector marítimo, logístico, portuario de nuestro país para lo que se aproxima en este próximo semestre. Aquí está don José Blandón con nosotros, Noriel. Muy buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Noriel. Oiga, en primer lugar, quería felicitar a la estructura que maneja la Autoridad Marítima y al sector logístico marino, porque en medio de esta pandemia ha logrado muchas cosas importantes. Ha logrado mantener los niveles de trabajo, de empleo, ha tomado las medidas y los puertos han trabajado en forma eficiente, haciendo todo lo que haya que hacer para seguir manejando una cosa que es vital en la economía panameña. Lo que me da es que extienda la invitación no solamente a los funcionarios suyos, sino a los agentes dueños de las concesiones portuarias. Pero mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a las estimaciones que nos están dando en el mundo las empresas pronosticadores de la economía, el comercio va a caer 15%. Al terminar este año. ¿Cómo ve usted el comportamiento de este importante hub logístico marítimo que usted dirige? Bueno, primero que todo, muchas gracias por felicitar a este equipo de trabajo que en esta pandemia no ha dejado de trabajar. Seguimos trabajando 24/7. Como usted lo menciona, esto solo se logra trabajando en equipo. Y referente a la pregunta que me hace, honestamente, ayer estuvimos reunidos con los gremios, con la Cámara Marítima de Panamá, y existe un grado de preocupación, como usted le menciona, de que el hub logístico marítimo y portuario tenga una disminución en su carga. Pero les repito, yo tengo una sensación muy positiva. Recuerden que el comercio mundial no se puede detener. Esto no lo digo yo, esto se sabe a nivel mundial. Yo veo con números muy positivos lo que se nos aproxima. Les repito, nosotros hemos tenido un crecimiento. Nosotros tenemos 16,4% por encima del año pasado. Así que yo creo que en este tipo de situaciones nosotros tenemos que ser más proactivos y no reactivos, sino estar preparados para lo que se viene y tomar medidas como las cuales hemos tomado en la Autoridad Marítima de Panamá, donde hemos agilizado la gestión de los procesos. Nosotros actualmente nos encontramos trabajando en teletrabajo y alrededor del 30% del personal en oficina a medio tiempo al día, pero aún así hemos sabido dar respuesta y tomar medidas para agilizar los procesos. Actualmente estamos 75% más ágiles que previo a la pandemia. Así que Yo no lo veo de forma negativa. Yo creo que nosotros podemos seguir creciendo en la industria marítima. Una de las situaciones más peligrosas de toda esta crisis es las medidas sanitarias dentro de los puertos. Es decir, por la posibilidad de que sigan o que venga un contagio desde el exterior y que entre por alguno de nuestros puertos. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Y obviamente si esto pues se está tomando también pensando en
el aquí y ahora de la mercancía que está llegando para no retrasarse. Mira, uno de los temas importantes que nosotros hemos trabajado en esta pandemia ha sido el tema de la repatriación de tripulantes y pasajeros. Nosotros hemos trabajado en conjunto con el MINSA, con aduana, con migración, con aeronáutica civil, los protocolos de bioseguridad para repatriación de tripulantes y pasajeros. Nosotros hemos repatriado más de 3.000 personas en conjunto entre tripulantes y pasajeros y hemos tomado todas las medidas y los protocolos de bioseguridad para darle tranquilidad a las personas, tanto las que llegan a suelo panameño como las personas que están dentro del suelo panameño recibiendo esta cantidad de gente y de tripulantes que están ingresando a nuestro país. Hemos tomado todas las medidas y todos los protocolos para cumplir con las medidas que exige la Organización Marítima Internacional respecto a este tema. Noriel, conozco de la necesidad y comparto su criterio de que a Panamá se le abren oportunidades nuevas a pesar de esta disminución del comercio. Cada vez que ha habido guerra en el mundo, a nosotros nos ha ido bien aquí en Panamá, en el transbordo por el canal de Panamá. Pero dos cosas. Nosotros vamos a tenemos, por ejemplo, el puerto de cruceros y necesitamos activar los astilleros. Entiendo que hay propuestas con respecto a los astilleros. ¿Por qué no impulsamos rápidamente actividades que tiendan a poner rápidamente en el mapa logístico del mundo nuevas actividades en el mar, en el mundo marítimo, para dar una idea clara en el mundo que nosotros vamos rumbo a la recuperación sin titubeos? Mire, referente a ese tema, nosotros en la última junta directiva tomamos la decisión de ofrecerle a los cruceros, que sabemos que se aproximan una de las temporadas de huracanes más fuertes de los últimos años, y que la industria de cruceros no está funcionando, no está trabajando, le hemos ofrecido fondeo gratis por 90 días a embarcaciones de cruceros, luego le brindamos 90 días a toda embarcación tanquera y de portacontenedores. ¿Para qué? Esto para reactivar la industria marítima auxiliar. Recordemos que estas embarcaciones no pueden estar con la tripulación mínima. La tripulación mínima son alrededor de 300 o 400 personas y estas embarcaciones requieren de combustible, de agua, de comida. Así que estamos trabajando en un plan para atraer a estas embarcaciones. Nosotros tenemos disponibles en el fondeo de Balboa, que por sus condiciones climatológicas es una de las más resguardadas en la región, tenemos aproximadamente entre 18 a 22 posiciones para que estas embarcaciones vengan, fonden de forma gratuita, estén protegidas de esta época de huracanes y así reactivar la industria marítima auxiliar y reactivar la economía en el sector marítimo de Panamá. Bueno, muy buenas noticias pues para el país y sobre todo para la industria, que yo creo que es la razón de ser de Panamá. Sin lugar a dudas, Panamá y el mar es una relación simbiótica donde tiene todavía mucho que ofrecer. Porque la pregunta es, en este momento de incertidumbre, ¿hacia dónde, a cuál de las dos costas nos está yendo mejor? ¿A la del Caribe o a la del Pacífico? Mira, como te repito, se aproxima una de las peores épocas de huracanes de los últimos años, y eso es en la zona del Atlántico. Así que el Pacífico actualmente está teniendo mucho más desarrollo, mucho más beneficio. Así que, pero en ambas costas, si los números no me fallan, del primer cuatrimestre en CEPAL, ambas costas tuvieron crecimiento. Muy bueno. Creo que la del Pacífico tuvo alrededor de 20%, en el primer trimestre, y la del Atlántico alrededor de 14.3% en movimientos de TEUs. Así que ambas costas están trabajando de una forma positiva, pero creo que esta época de huracanes que se aproxima va a afectar un poquito el tema en el Caribe. Bueno, don Noriel Araúz, gracias. Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. Buenas noticias para nuestro sector logístico, don José.